saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Lady Jane Grey. Ella fue más tarde conocida como Lady Jane Dudley, después de su matrimonio, y es más famosa por ser la llamada Reina de los Nueve Días, siendo una noble inglesa adolescente que reclamó el trono de Inglaterra e Irlanda desde el 10 hasta el 19 de julio de 1553. Jane era la bisnieta de Enrique VII de Inglaterra a través de su hija menor, María, y fue prima de los reyes Eduardo VI, María I e Isabel I. Tenía una excelente educación humanista y la reputación de ser una de las jóvenes más cultas de su época. Jane Grey sigue siendo una de las figuras más fascinantes y trágicas de la historia de los Tudor. Poseía sangre real a través de su abuela y esta herencia la llevó al patíbulo en 1554. Su historia alcanzó proporciones legendarias en la cultura popular, produciendo biografías románticas, novelas, obras de teatro, óperas, pinturas y películas. Esta biografía está realizada por las peticiones de Alejandra Acha, Luis Eliasayan, Carlos Cuyubamba, Antón Pedrosa, David Gonza, Harold Quintero, Caro Ripley, Claudia Vianney Uresti y Rodolfo Arce, quienes querían saber más sobre la también llamada mártir adolescente. Hace casi 470 años, una joven de 16 años, Lady Jane Grey, fue proclamada reina de Inglaterra. Esta joven llegaría a ser famosa porque su reinado iba a durar solo 9 días y tuvo un final trágico. De todos los traidores ejecutados en la Torre de Londres, su historia es la más triste, pues fue víctima indefensa de hombres despiadados y codiciosos. Jane había sido nombrada heredera del trono inglés en el testamento de su tío abuelo Enrique VIII, pero solo si los hijos de este rey morían sin descendencia. El varón de esos hijos, Eduardo VI, gobernó durante solo 6 años, y su ambicioso asesor, John Dudley, estaba decidido a permanecer en el poder. Muchos afirmaron que, con ese fin, Dudley persuadió a Eduardo para que escribiera su propio testamento y dejara el trono a su piadosa prima, Jane Grey. Aunque solo tenía 15 años en ese momento, Jane era conocida por su piedad y erudición protestantes, y fue esta devoción religiosa la que convenció a Eduardo de modificar la sucesión. Siendo también profundamente piadoso, el rey niño no podía dejar el trono a su hermana católica, María. Jane se casó rápidamente con el hijo de Dudley y fue proclamada reina de Inglaterra en julio de 1553. Pero gobernó solo 9 días, atrapada e infeliz. Fue la hija mayor de Enrique VIII, María, quien reclamó el trono con gran apoyo popular y Jane fue encarcelada en la Torre de Londres. Su posterior ejecución fue una necesidad política para la nueva reina. A pesar de su juventud, Jane encontró su fin con gran dignidad y coraje. Con las siguientes palabras, la joven prisionera encaró a un clérigo que le habían enviado a adoctrinarla. «Pienso que en la cena no recibo ni carne ni sangre, sino pan y vino, el cual pan cuando se parte y el vino cuando se bebe, me hacen recordar cómo por mis pecados el cuerpo de Cristo fue partido y su sangre derramada en la cruz. Apoyo mi fe en la palabra de Dios y no en la iglesia». La fe de la iglesia debe ser probada por la palabra de Dios y no la palabra de Dios por la iglesia. Lady Jane Grey era la hija mayor de Henry Grey, primer duque de Suffolk, y de su esposa, Frances Brandon. La opinión tradicional es que nació en Bradgate Park, en Leicestershire, en octubre de 1537, mientras que investigaciones más recientes indican que nació algo antes, posiblemente en Londres, en algún momento antes de mayo de 1537, o entre mayo de 1536 y febrero de 1537. Esto coincidiría con el hecho de que se notó que tenía 17 años en el momento de su ejecución. Frances Brandon era la hija mayor de la hermana menor de Enrique VIII, María. Jane tenía 2 hermanas menores, llamadas Catherine y Mary. A través de su madre, las 3 hermanas eran bisnietas de Enrique VII, sobrinas nietas de Enrique VIII y primas de Eduardo VI, María I e Isabel I. Jane recibió una educación humanista de John Aylmer, hablando latín y griego desde una edad temprana. También estudió hebreo con Aylmer e italiano con Michelangelo Florio. A través de la influencia de su padre y sus tutores, ella se convirtió en una protestante comprometida y también mantuvo correspondencia con el reformador de Zúrich, Heinrich Bullinger.
Eduardo VI, que sucedería a Enrique VIII en 1547 a la edad de 9 años, era considerado por muchos y posiblemente por el propio Enrique como su único heredero legítimo, porque sus medias hermanas, María e Isabel, habían sido declaradas ilegítimas. Algunos años antes de morir, Enrique hizo que el Parlamento aprobara una ley que le permitía dejar la corona por testamento y así, si lo consideraba oportuno, eliminar a sus dos hijas. Aunque esto último no lo hizo. En su testamento dejó la corona a Eduardo, María e Isabel, en ese orden. En caso de que ninguno de ellos tuviera herederos, la sucesión recayó en Frances Brandon y sus hijos, y luego en su hermana menor Eleanor, y los hijos de esta última. Entonces, en 1547, Jane era, presuntamente, la quinta en la línea de sucesión al trono inglés. Recordemos que Enrique VIII eliminó a los descendientes de su hermana mayor, Margaret Tudor, reina de Escocia, por razones que nunca se han explicado. Pero su guerra con Escocia y la tradicional alianza de ese reino con Francia pueden haber sido la causa. Los padres de Jane la criaron, no solo con la posibilidad bastante remota de que se convirtiera en reina reinante, sino también con la idea de que podría casarse con su primo, el príncipe Eduardo, aunque Enrique VIII estaba negociando una alianza extranjera para su hijo a los pocos meses después de su nacimiento, ninguno de estos esquemas se materializó. Y así, durante los últimos años del reinado de Enrique, las esperanzas de los Dorset para Jane aumentaron mucho, y su educación se llevó a cabo en consecuencia. Intelectualmente, fue educada como si hubiera sido un niño varón, pero el trato que le dieron sus padres destruyó gran parte de la felicidad que podría haber obtenido de tal educación, pues Frances Brandon era una mujer dura, codiciosa y brutal, que dominaba a su caprichoso marido. Que estas características se manifestaron relativamente temprano lo demuestra su actitud hacia Jane y sus hermanas. Catherine Grey nació en 1539 y Mary 4 años después. Se dice que la duquesa no se perdonó nunca que hubiera tenido solo niñas. Era inevitable que una mujer así gobernara, aunque fuera discretamente, al marido a quien sus contemporáneos calificaban de joven, vigoroso y pobre, con poca o ninguna experiencia y una criatura sin sentido, aunque otros alababan su afán por aprender, su generosidad y su falta de orgullo. Pero Henry Grey era tan casualmente egoísta como su esposa astuta y depredadora, y su cuidado por la educación de sus hijas nacía, no de normas estéticas o intelectuales, sino de su obsesión por las ventajas materiales y el deseo de estar a la moda. Por otro lado, las ambiciones de Frances eran políticas, y su temperamento era el de una intrigante inquieta y permanentemente insatisfecha. Ella estaba constantemente en movimiento, para mantenerse en contacto con sus amigos más ricos y sus parientes Tudor. Frances estaba mucho más preparada que su marido para adaptarse a los patrones siempre cambiantes de los movimientos religiosos y políticos controlados por Enrique VIII. En los años inmediatamente anteriores y posteriores al nacimiento de Lady Jane, estos patrones siguieron un curso que afectaría toda su carrera. A fines de la década de 1530, la disensión político-religiosa había dividido a las clases dominantes en 3 partidos que luchaban entre sí. El primero fue el Partido Papista, que había condenado la demanda de nulidad presentada por Enrique contra Catalina de Aragón y había tratado de resistir la declaración del Parlamento de su supremacía sobre la Iglesia. Este partido estaba en minoría. El segundo partido, el más grande y poderoso, fue el del rey Enrique, que apoyaba la aprobación de la demanda de nulidad y el segundo matrimonio del rey, y eran católicos en todo menos en la obediencia al Papa. Y el tercer partido, que comenzaba a formarse cuando nació Jane Grey, y no fue descrito como protestante hasta su 10º año, se hizo efectivo a medida que ella crecía. Por supuesto, los otros 2 campos consideraban a este último como herético y criminal, aunque el propio Enrique patrocinaba a algunos de sus líderes y atrajo a los interesados en el nuevo aprendizaje, del que Jane se convertiría en un ejemplo tan famoso, incluidos sus tutores, la puso a ella y a sus padres en contacto con intelectuales continentales y calvinistas. Mientras tanto, el rey, que quemaba a los herejes y colgaba o decapitaba a los que negaban su supremacía, controlaba a los 3 partidos con crueldad, sutileza y presciencia. Así como los estados de ánimo y los tiempos de la política de Enrique se reflejaron en las acciones de los Dorset,
La educación y el punto de vista de Jane se vieron afectados gradual e indirectamente por eventos tales como la redistribución de las tierras monásticas, la traducción de la Biblia, el fracaso del cuarto y quinto matrimonio del rey, y la instalación de su última esposa. De hecho, la influencia de Catalina Parr fue una de las influencias más importantes en la vida de Jane, pero esta última no vino a la casa de esa reina hasta su décimo año de vida. Antes de eso, a la edad de 5 años, Jane había adquirido cierta experiencia social y estaba siendo entrenada en comportamiento público. Henry y Frances Dorset eran robustos y enérgicos. Pasaban mucho tiempo al aire libre y llevaban una vida sana y ocupada. La rutina que les convenía era a veces demasiado extenuante para sus hijas, a las que se exigía mucho. Se sabe que Jane fue tratada como una princesa. Ella y sus hermanas tomaron el rango de su madre, se le llamó Lady Jane, conoció a las hijas del rey en igualdad de condiciones y recibió la misma formación. Su origen y estilo de vida eran, de hecho, más lujosos que los de María e Isabel, quienes se criaron económicamente y, a veces, en verdaderas dificultades. Bradgate era un lugar palaciego. Sus interiores reflejaban la magnificencia y la modernidad de su planificación exterior. El padre de Dorset había sido uno de los pioneros de la nueva arquitectura, que proporcionaba casas construidas para disfrutar de la riqueza y la comodidad sin tener en cuenta la defensa. Aquellos que, como los Dorset, tenían médicos residentes y podían consultar a los cirujanos del rey si lo deseaban, eran de hecho menos afortunados que las clases más pobres con su homeopatía y remedios herbales. Para los médicos ingleses los estándares eran muy bajos. Esto puede haber explicado en parte la tuberculosis que mató a Catherine Grey a los 28 años y la debilidad nerviosa de Jane. Sin embargo, el horario que comenzaron a seguir tan pronto como aprendieron a leer desde la edad de 3 o 4 años no era realmente agotador, ya que se mantenían temprano y dormían mucho. En las casas de campo, el día comenzaba con oraciones a las 6, seguidas de un desayuno de pan, cerveza y carne. Los jóvenes, después de haber visitado a sus padres, trabajaban en griego y latín hasta la hora de la cena. La música, los idiomas modernos y la lectura clásica o bíblica duraban hasta la cena, luego las niñas bailaban o se sentaban a hacer sus labores antes de acostarse a las 9. Una o dos veces a la semana, este programa podría reservarse para un día entero de caza, caza con cetrería o una expedición a Leicester para ser entretenido por el alcalde y la nobleza local. En su sexto año, Lady Jane puede ser visualizada como lo sería hoy una niña de 12 o 13 años, capaz de intercambiar algunas frases simples en latín y de leer por sí sola la Biblia de Miles Coverdale, obispo de Exeter. Su niñera, la señora Helen, era ahora su asistente y ayudaba a sus otras criadas a vestirla con ropa que imitaba exactamente a sus mayores. En la década de 1540, dicha ropa era muy elaborada y el pasatiempo favorito de la joven Jane era la música. Le hubiera gustado practicar el laúd, el arpa y la cítara durante más horas de las permitidas y se interesó por la composición. En su séptimo año, su primer tutor, el doctor Hardin, comenzó sus lecciones de griego, español, italiano y francés. Estos debían encajar con las visitas del maestro de escritura y el tiempo dedicado al aprendizaje, no solo de las gallardas y pavanas de la corte en sí, sino del simbolismo subyacente a sus movimientos. Fue una vida plena y, a pesar de la dureza de Frances, quizás incluso una vida feliz. Luego, entre su octavo y noveno cumpleaños, el patrón cambió. Los planes de sus padres para su futuro se materializaron. Y Jane fue enviada lejos de casa durante 2 años. La costumbre inglesa de internar a los niños pequeños consistía en enviar a esos niños a establecimientos más grandes y ricos para que adquirieran los hábitos del mundo de la moda. Como la posición de los Dorset era una de las más altas, la única forma de elevar el estatus social de Jane era colocarla con la reina Catalina Parr. Por lo tanto, la pusieron en conocimiento del rey tan pronto como fue posible. Lady Frances, que estaba con frecuencia en la corte, se propuso mantener una relación amistosa con la reina. Para cuando la salud de Enrique VIII comenzó a fallar, y se retiró del bullicio de Westminster y Whitehall al relativo aislamiento de Windsor y Hampton Court, entre la primavera de 1546 y su muerte en enero de 1547,
El ritmo de vida en sus palacios había cambiado tanto que habría sido difícil introducir a su sobrina nieta en la casa de la reina. Aunque no está claro cuándo Jane dejó Bradgate, la reina, el príncipe Eduardo y las princesas la conocieron antes de que Enrique VIII muriera. Para cuando el niño rey sucedió y su madrastra tomó una residencia parcial en la mansión de Chelsea, Jane se había unido a su hogar y se le dio precedencia sobre todos, menos sobre sus primas. A partir de entonces, la educación de Jane se fijó en un molde que le sentaba tan bien que nunca se apartó de él. Su establecimiento en el círculo de la reina llegó a la impresionable edad de 9 años y medio, y su influencia prevaleció durante toda su vida. Catalina Parr, una de las mujeres más inteligentes y encantadoras de su época, era, por temperamento, la antítesis de la madre de Jane, Frances. Es obvio que Jane se encariñó con ella, si tan solo sus cartas y conversaciones reflejaran las de su amable y gentil patrona, cuyo carácter y carrera fueron un producto típico de la Reforma inglesa. Cuando se casó con Enrique VIII en julio de 1543, sin hijos, elegante, rica y consumada, Catalina era una esposa y madrastra ideal. Se convirtió al protestantismo y su casa en Wimbledon se convirtió en el centro de una camarilla avanzada y erudita que incluía a Coverdale, Cranmer y a Anna Askew. Durante este tiempo, Catalina fue cortejada y se enamoró de Thomas Seymour, Lord Alto Almirante de Inglaterra y hermano de la difunta reina Jane Seymour, la madre de Eduardo VI. Catalina había estado a punto de aceptarlo cuando Enrique VIII requirió su mano. Así que el almirante, cuya carrera se entremezcló desastrosamente con la de Lady Jane, tuvo que ser despedido. Aunque estaba adscrito a la corte y era bien tratado por el rey, su posición y poder no contaban nada al lado de los de su hermano mayor, Edward Seymour, quien, al ascender al trono su sobrino, se convirtió en duque de Somerset y protector del reino. Bajo la dictadura de Somerset, que duró de 1547 a 1550, desde los 11 hasta los 14 años de Jane, los protestantes, o reformadores, como preferían que se los llamara, adquirieron repentinamente fuerza, y el patrón de las creencias religiosas de Jane fue aceptado y presentado por varias personas distinguidas y exitosas, incluidos John Cheke, Acham, su futuro suegro John Dudley, y varios otros miembros del consejo. Aunque entonces el protestantismo atraía poco o nada a la mayoría de los ingleses, su impacto en intelectuales tan jóvenes y entusiastas como Jane fue inmediato, violento y duradero. Aparte de su negación de ciertos dogmas establecidos desde hace mucho tiempo, de los cuales el más vital era la presencia real en la hostia, parte de su poder parece haber residido en su promoción del contacto práctico con la deidad. En la vida espiritual de Jane no se planteó la cuestión de perderse en Dios. Él parece, no tanto haber hablado a través de ella, como haber estado siempre disponible para la comunicación directa y la instrucción cuando se le pedía, con el resultado de que su acercamiento no fue estático, sino confiado y sereno. El proceso de establecer la cercanía divina fue comparativamente simple y no requirió intermediarios. Esta actitud era capaz de engendrar cierta arrogancia, muy marcada en Lady Jane, desprecio y horror por aquellos que preferían las viejas costumbres. Esta inmunidad al terror se vio fortalecida por la visión de un cielo absolutamente concreto. También hubo infierno, por supuesto, pero, para los protestantes, ningún intervalo desagradable de purgatorio. Y para gente como Jane, las tentaciones de desviarse de la rectitud y así arriesgarse a la condenación eran muy pocas. De hecho, dichas tentaciones apenas ocurrieron. Sus intereses eran estéticos y literarios, ella no era mundana, codiciosa, ni de mente carnal. Todo lo que tenía que hacer, por lo tanto, para prepararse para el paraíso, era abjurar y, cuando la ocasión lo requería, criticar la idolatría de la misa y seguir la enseñanza de aquellos a quienes más admiraba, mientras se consideraba una pecadora que aún podía contar con la entrada a la ciudad celestial. Con este éxtasis inefable por delante, y la embriaguez recién descubierta de la investigación filosófica para alimentarse mientras crecía, los placeres mundanos fueron fácilmente rechazados. De modo que la educación de esta notable niña intensificó su presión, endureciendo y cristalizando su perspectiva. Recatada, retraída pero no tímida, Lady Jane escuchó y aprendió, encontrando la felicidad y el calor en la compañía de la reina viuda, lo cual nunca había tenido en casa.
pero luego, los ritmos agradables de la vida en Chelsea y Whitehall, donde la reina Catalina tenía una serie de habitaciones junto a las habitaciones privadas del rey, se destruyeron repentinamente. La intriga y la pasión rompieron el hogar y, a la edad de 11 años, Jane perdió a la primera persona que había sido amable con ella. Pocas semanas después de la muerte de Enrique VIII, el Lord Almirante reapareció en la vida de Catalina Parr. Muy pronto estuvo visitándola en secreto en Whitehall y en su palacio de campo de Chelsea. Jane era ahora un miembro del círculo de la corte, una figura silenciosa y de fondo, sin embargo, tenía importancia, no solo por su estatus, sino porque sus poderes intelectuales ya eran evidentes. Se la consideraba extraordinariamente avanzada para su edad. Entonces, nadie, y menos los tutores del rey Eduardo, habría admitido que ella lo superaba. Su desarrollo demuestra que lo hizo y también que podría estar a la altura de él en más de un sentido. Ahora se le ocurrió al almirante que él era la persona adecuada para arreglar una alianza entre los primos. Si lo hiciera, disminuiría el prestigio del protector que estaba llevando a cabo la política del difunto rey de obtener una princesa francesa o española para el rey niño. Seymour consultó a Dorset y acordaron trabajar juntos en el plan. Mientras tanto, el almirante persiguió otros planes. El primero fue arruinar al protector, de quien estaba amargamente celoso. El segundo era encontrar una heredera para sí mismo. Thomas propuso matrimonio a Ana de Cleves, la duquesa de Richmond, las princesas María e Isabel y, por último, a Catalina Parr. El amor de Catalina por Thomas nunca había muerto y ella alentó sus avances. El almirante entonces se dedicó a subyugar al rey, un asunto fácil para Somerset, que era demasiado estricto con él, y comenzó a formar un grupo contra su hermano. Así que Jane se vio sumida en medio de una intriga palaciega girada en torno a ella, la reina viuda y el rey niño, de parte de Thomas Seymour y sus aliados, de los cuales el principal era su propio padre. Thomas Seymour era animoso, violento, audaz y sin escrúpulos. Para tener éxito, tales personas deben tener buena apariencia, logros y una inmensa vitalidad física. El almirante tenía todas estas cosas, además de muchas de las gracias, sin las cualidades, de un buen caballero. Su humor bullicioso se combinó con una comprensión instintiva de lo que la gente quería. Si le convenía, se lo proporcionaba. A Eduardo VI, que se quejó de que su tío mayor le mantenía corto de dinero, le hizo regalos en dinero, hizo que Catalina se sintiera a la vez real y deseable por la mezcla de cortesía y fervor de su acercamiento, entusiasmó a Isabel con su encanto, y para Lady Jane, que nunca había conocido el amor de los padres, parece haber producido la calidez y la alegría, tal vez incluso las maneras consentidas de un tío indulgente. Eduardo, menos avanzado intelectualmente pero más agudo en su juicio de las personas que su prima, pronto se dio cuenta de la falsedad del almirante. Jane no lo hizo, y los hechos siguientes lo demuestran. Cuando Jane había estado con la reina viuda durante algunos meses, Dorset, que parece haber estado impulsando sus intereses desde su casa de Londres, comenzó a impacientarse. Habló de sacar a Jane de la casa del almirante si no se hacía nada por el matrimonio con el rey. Finalmente, Seymour envió a uno de sus caballeros, Harrington, para tranquilizarlo. Todavía no pasó nada. Finalmente, Dorset fue a la casa del almirante en Seymour Place y tuvo una conversación con él en el jardín, fuera del alcance de los sirvientes. Seymour estaba lleno de promesas y planes. Pero si Dorset iba a sacar a su hija de esa casa, nunca se realizarían. Seymour debía tener su tutela y estaba dispuesto a pagar por ello. Luego se acordó lo que Dorset describió más tarde como ciertos pactos. Como resultado, Seymour le pagó a Dorset algunos cientos, a cuenta de las 2.000 libras esterlinas que serían suyas si Jane fuera contratada oficialmente para casarse con Eduardo VI. Pero el almirante no tomó medidas prácticas porque el protector, como gobernador de Eduardo, tenía el control absoluto. Sin embargo, no sería bueno que Dorset supiera esto. Así que Seymour continuó haciéndole a Dorset promesas justas y Jane se quedó. Hasta que Jane estuvo bajo el cuidado de la reina viuda, no había sido elogiada ni amada. Los famosos elogios de Roger Acham y otros aún estaban por venir. Ahora su situación cambió. Catalina se encariñó mucho con ella, Jane y Eduardo, exactamente de la misma edad,
encontraron muchos gustos en común. Y a medida que los rumores de que ella estaba prometida con él comenzaron a correr, Jane recibió mucha admiración y halagos. Esta atmósfera de adulación puede haber sido reforzada por el hecho de que el protector, a quien hasta ahora se le habían ocultado los planes de su hermano, estaba considerando el matrimonio entre Jane y su hijo mayor, Edward, Lord Hertford. Pero la mente del rey Eduardo estaba puesta, ya sea en una alianza continental o en el plan de su padre de contratarlo con la reina de Escocia, María Estuardo, de 5 años. Mientras tanto, el almirante convenció a Catalina Parr de que se casara con él en secreto. Confiaron en el rey, cuya aprobación y apoyo los protegería de la ira de Somerset y del consejo privado. A fines de mayo de 1547 todo se supo y el protector, aunque muy disgustado, perdonó a su hermano menor. Un año pasó feliz y sin incidentes para Jane, tal vez porque los planes de Seymour para su matrimonio con su sobrino no se materializaron y ella se mudó con la reina viuda de un espléndido palacio a otro. Hanworth, Chelsea, Whitehall. En el verano de 1548, Jane se retiró con Catalina a la propiedad del almirante en el castillo de Sudeley, en Gloucestershire. Allí la reina dio a luz a una hija y murió 8 días después de fiebre puerperal. Entonces las nubes comenzaron a juntarse alrededor de Lady Jane. Aunque el almirante había dejado de fingir afecto por la esposa que tanto había arriesgado por él, ya varios meses antes de su muerte, ella le dejó todas sus posesiones deseando que, en sus propias palabras, hubieran sido 1000 veces más de lo que eran. Lo mismo hizo el almirante, porque él siempre andaba escaso de dinero y ahora su situación se había vuelto realmente desesperada. No estaba más cerca de su plan combinado de expulsar al protector y casar a Lady Jane con el rey. Thomas se fue de Gloucestershire antes del funeral de su esposa y se apresuró a regresar a Londres para ponerse en contacto con Eduardo, mientras que Jane fue la principal dueña de las ceremonias fúnebres en la capilla del castillo de Sudeley. Tan pronto como se enteró de la muerte de la reina viuda, Dorset envió a buscar a Jane a su casa de Londres y Seymour pareció bastante aliviado de que ella se fuera. De todos modos, él consintió en su partida y ella se quedó con sus padres por un tiempo. Las cartas que se cruzaron entre ellos y el almirante durante las siguientes semanas dejan claro que habían percibido un cambio en ella. Jane ya no era la criaturita dócil que habían conocido en Bradgate. A Dorset no le gustó este desarrollo y tampoco a su esposa. Sin embargo, lo que les preocupó mucho más fue que el almirante no logró arreglar su matrimonio y decidieron reducir sus pérdidas y sacarla permanentemente de su cargo. Luego, Seymour los visitó e insistió en que todo estaría bien si la dejaban volver con él. Como él no aceptaría, dijo Dorset después, estuvimos contentos de que ella volviera a su casa y Lady Jane y sus asistentes acompañaron al almirante a Hanworth. Seymour quería quedarse con ella indefinidamente, sin hacer nada por su matrimonio. Ella era un activo. Su presencia en su casa elevaba su estatus. A Thomas Parry, el tesorero de la princesa Isabel, Seymour le confió un plan secundario. «Ha habido una historia últimamente», dijo, «dicen que ahora me casaré con mi Lady Jane», y agregó con su gran carcajada, «te digo esto pero alegremente». Seymour podría haber logrado desanimar a Dorset, pero Frances no se satisfizo tan fácilmente. Ella también comenzó a preocuparse por la posición de su hija. ¿Quién la acompañaba? Seymour respondió a sus objeciones en un último tono tranquilizador para su esposo. Él mantenía a todas las doncellas de su esposa y, por lo tanto, podía proporcionar asistentes adecuados para Jane. También había llegado su madre, la anciana Lady Seymour, que, sin duda, será tan querida por Jane como si fuera su propia hija. Agregó que él y los Dorset deben reunirse para discutir el asunto tan pronto como regrese de la corte. Cuando lo hicieron, Seymour renovó sus promesas. Al principio, Dorset no deseaba dejar a Jane con el almirante, pero luego vaciló. Al menos Frances Dorset escribió, agradeciendo a Seymour por su oferta. Continuarían siguiendo su consejo sobre el futuro de Jane, en otras palabras, sobre su matrimonio con el rey, pero él debe confiar en ella como su buena hermana para saber qué es lo mejor para su propia hija. Una vez más, el almirante tuvo que rogar por su tutela. Dorset respondió con una descripción de su desarrollo.
De hecho, Dorset pensó que Jane había sido malcriada y se estaba volviendo incontrolable. Parece que Lady Jane había cambiado, desde el punto de vista de los Dorset, para peor. Quizás la fuerza de carácter que iba a sorprender a tantos ahora era evidente debajo de su exterior tranquilo. Una vez más, Jane volvió con sus padres. Y antes de que Harrington y Seymour los persuadieran nuevamente de que la entregaran, ella misma escribió al almirante, formalmente, según lo requería la ocasión, pero debajo de las frases rígidas se ve claramente el deseo de su compañía. Jane regresó al cuidado del almirante aproximadamente cuando cumplió 12 años. Antes de hacerlo, Dorset recibió otras 500 libras. Los Dorset ahora estaban comprometidos con la causa del almirante y se vieron envueltos en una conspiración para derrocar al gobierno y apoderarse de la persona del rey. Entre los conspiradores estaba Sir William Sarrington, maestro de la Casa de la Moneda, quien al emitir monedas sin valor suministró parte de los fondos. Otro fue el hermano de la difunta reina, William Parr, ahora marqués de Northampton, a quien el almirante dijo: «Habrá mucho alboroto por mi Lady Jane. Mi Lord Protector y mi Lady Somerset harán todo lo posible para apartarla de mi Lord Marqués de Dorset y casarla con mi señor de Hartford. Pero no prevalecerán en esto», continuó, «porque mi señor Marqués me la ha entregado por completo». El almirante ahora estaba decidido a levantar el país contra su hermano. ¿Por qué Dorset no se unió a él? Dorset no siguió a Seymour, prefiriendo recurrir a la media promesa del protector de que su hijo, Lord Hartford, debería casarse con Jane en vez del rey. Entre el otoño de 1548 y enero del año siguiente, los planes del almirante se hicieron más audaces y generalizados. Hizo caso omiso de todas las advertencias, incluidas las de sus amigos del consejo privado. Pero el almirante no quiso aceptar que el rey había visto a través de él y culpó a su hermano que no pudiera obtener acceso a su majestad. En ese momento, William Sarrington había recaudado 10.000 libras y el levantamiento estaba planeado, al menos en el cerebro del almirante. Pero no pasó nada. Nadie se uniría a él en el primer movimiento. Finalmente, enloquecido por la retirada del rey y la pusilanimidad de sus aliados, Seymour irrumpió en el dormitorio de Eduardo, aparentemente con la intención de secuestrarlo. Fue capturado, procesado y ejecutado unas semanas después. Tan pronto como fue arrestado, los Dorset llevaron a Lady Jane a Bradgate, después de haber proporcionado al consejo privado todas las pruebas que necesitaban y, por lo tanto, exculparse. Durante los siguientes 3 años, Jane permaneció con sus padres. A sus ojos, ella ahora era un símbolo de fracaso y esfuerzo inútil, y la trataban en consecuencia. En el invierno de 1553, cuando Lady Jane había estado viviendo en casa durante un año, la tutela de la princesa Isabel de Roger Ascham llegó a su fin y este último fue enviado a los Países Bajos como secretario de Sir Richard Morrison, embajador de Eduardo VI ante Carlos V. Ascham tenía 35 años y su libro Toxophilus se había hecho famoso en los círculos protestantes e intelectuales. Entre sus muchos amigos estaban Haddon, ahora capellán de los Dorset, y Aylmer, el nuevo tutor de sus hijas. Antes de salir de Inglaterra, Ascham aceptó una invitación para quedarse en Bradgate. Cabalgando por el parque, él observó que los Dorset y su familia estaban cazando. Necesitando descansar después de su viaje, fue a la casa y preguntó si había alguien allí. Solo Milady Jane estaba dentro de las puertas, le dijeron, y fue conducido a su habitación. Luego, siguió una de las conversaciones más famosas de la historia inglesa, registrada por Ascham en el estilo vívido e informal que hizo popular su obra. Él recordó su conversación con Lady Jane Grey en su obra titulada El maestro de escuela. Parte de dicha conversación se dio en torno a las quejas de Jane sobre su vida en la casa de sus padres. «Porque cuando estoy en presencia de padre o de madre, ya sea que hable, guarde silencio, me siente, me pare o vaya, coma, beba, esté alegre o triste, esté cosiendo, jugando, bailando o haciendo cualquier otra cosa, debo hacerlo por así decirlo con tal peso, medida y número, tan perfectamente como Dios hizo el mundo, o bien me insultan con tanta dureza, me amenazan con tanta crueldad, sí, ahora mismo a veces con pellizcos, mordiscos y sacudidas y otras formas, que no mencionaré por el honor que les debo, que creo que estoy en el infierno».
durante más de 400 años, el célebre ataque de Lady Jane a sus padres se ha utilizado como ejemplo de la dureza mostrada por los padres del siglo XVI hacia sus hijos. ¿Qué hizo Jane, o dejado de hacer, para despertar esta brutalidad? En esa época, los jóvenes de ambos sexos y de todas las clases eran azotados y golpeados, ya sea por descuidar sus lecciones, o por desobediencia, o por falta de modales. Lady Jane nunca podría haber sido culpable de pereza, por su propia demostración y la de sus tutores, ya que sus lecciones la absorbían. Había sido cuidadosamente entrenada en casa y por la reina Catalina en las gracias sociales, y su piedad exigía sumisión a sus mayores. Su vehemente condenación de sus padres deja en claro que ella era una carga para ellos, una carga que les molestaba tanto que no podían dejar pasar la más mínima desviación, sin volverse hacia ella en un acceso de irritación. Aparte del hecho de que los planes para su matrimonio con el rey se retrasaron, de que otras formas les recordó, aunque fuera tácitamente, que sus ambiciones se vieron frustradas y sus planes destruidos. La respuesta parece estar en la carta de Dorset al almirante, escrita el año anterior a la visita de Acham a Bradgate. El marqués escribió: "Debería llevar demasiado la cabeza. Busco el direccionamiento de su mente a la humildad, la sobriedad y la obediencia. ¿Lo estaba buscando ahora en vano?". 3 años más tarde, la negativa de Jane a ceder en cuestiones de principios mostró una resistencia endémica a la presión, y esta resistencia, que sus padres consideraban naturalmente obstinada e inútil, ya se estaba haciendo sentir. Lady Jane le dio a Acham una imagen horrible de su vida hogareña. Sin embargo, se debe considerar su contribución a esas feas escenas. Los Dorset eran grandes jugadores y todos los miembros de la familia siguieron su ejemplo. Haddon y Aylmer protestaron en vano. Y la pelea continuó mientras estuvieron bajo el techo del marqués. Lady Jane, que modeló su conducta sobre la de su tutor, debe haberse aliado con el maestro, en contra de sus padres. Aunque Jane se había criado en una familia que practicaba deportes y jugaba, todos sus gustos estaban en la dirección opuesta. Leer, escribir, la música, eran su pasión. Puede ser que su alejamiento de las actividades al aire libre, enfatizado por la fuerza de su personalidad y sus poderes de autoexpresión, no haya sido perdonado ni olvidado. Su estilo de vida, admirable a los ojos de Roger Acham y sus amigos, no solo era antipático para los Dorset, sino en sí mismo un acto de desafío. Como sus padres no la querían y abusaban de ella, Jane los evitaba y se encerraba con sus libros. A medida que aumentaba su molestia, también aumentaba su determinación y su dependencia del aprendizaje y la cultura que ellos le habían proporcionado, porque era habitual y, en un sentido más mundano, beneficioso. Que una muchacha de mediados del siglo XVI se sintiera fascinada por la indagación filosófica y en especial por aquella rama que trata de la vida espiritual, era muy natural. La generación y el tipo de Lady Jane no estaban interesados en la narrativa ni en las personalidades. El análisis, la especulación, particularmente en líneas teológicas, y la comparación de las teorías clásicas con las cristianas sobre la supervivencia después de la muerte y el camino a la salvación eran, para ella, más absorbentes que cualquier relación de hecho. Conducían a la base de toda su existencia en este mundo y en el siguiente. Jane estudió su fe, primero a través de la Biblia, y luego a través de las obras de los padres. Los estándares y gustos de Lady Jane y sus iguales, derivados de pensadores y humanistas como Erasmo y Sir Thomas More, los habían llevado a una cultura nunca igualada en la historia de la humanidad, la de las antiguas Grecia e Italia. Los maestros patrocinados por los Tudor y los Dorset tenían el don de hacer que el aprendizaje fuera emocionante para los jóvenes. Ellos seguían el precepto de Thomas Eliot, que los niños no deben ser obligados por la violencia a aprender, sino dulcemente seducidos con elogios y bonitos regalos. A través de Acham, Aylmer y Haddon, Lady Jane comenzó a mantener correspondencia con Bucer, Zwingli, Ulmis y otros ministros calvinistas y zwinglianos alemanes, algunos de los cuales habían dado conferencias en Cambridge y ahora eran jubilados de su padre. Sus primeras cartas fueron para Dorset. Pero de alguna manera, este marqués siempre estaba ocupado o ausente. Y así, su hija mayor tomó su lugar. Todos estos hombres todavía esperaban que el matrimonio de Jane con el rey se llevara a cabo, por lo que le escribieron como a una futura reina, con admiración exultante. Ella respondió despreciando su indignidad intelectual,
pero en la misma tensión. Las cartas de Zúrich, como llegaron a llamarse, describen una sociedad de admiración mutua que gira en torno a una chica solitaria cuya salida principal era este intercambio embriagador, pero esotérico. Mientras tanto, las disputas sobre el juego de apuestas habían causado un gran revuelo. Los Dorset estaban tan molestos por la interferencia de Haddon con su placer que éste tuvo que ceder. Haddon le dijo a Bullinger: soporto esto por obligación y los trato con ternura. Esta parte de la correspondencia revela un aspecto importante del carácter de Jane. Era del material del que está hecho el mártir puritano, autoexaminado, fanático, amargamente valiente y absolutamente incapaz del arte del compromiso en el cual se especializaron los Tudor. Jane, intelectualmente la más brillante de una extraordinaria dinastía, nunca desarrolló el tipo de sensibilidad hacia los sentimientos de los demás que conduce a un cambio de frente. Esta discapacidad se acrecentaba, si es que no se había creado realmente, por la combinación de la antipatía de sus padres y la adulación de sus tutores. Alternativamente abusada y adulada, preocupándose solo por las cosas de la mente, ella desarrolló una capacidad de autoaislamiento muy poco característica de su época, con la intolerancia despiadada que era su expresión más desagradable. Una vez, en una visita a María, la hija de Enrique VIII, Jane menospreció abiertamente las creencias católicas de su prima. Aunque María estaba herida, más tarde le envió a Jane un bonito vestido de terciopelo para que se lo pusiera en la corte. Jane, que pensaba que la ropa fina era un pecado, trató de rechazar el regalo, diciendo que sería una vergüenza seguir a Milady María en contra de la palabra de Dios, pero sus padres insistieron en que lo usara con la esperanza de que impresionara al rey. Mucha gente esperaba que Eduardo VI se casara con Jane, pero él quería casarse con María Estuardo, la reina de Escocia, o con alguna otra princesa extranjera. Cuando terminaron sus días de estudio y se vio obligada a volver a entrar en el mundo en el que ya había fracasado, Jane estaba guiada por un único ideal, el triunfo del protestantismo sobre la antigua fe, y consciente de un factor político que algún día podría convertirse en reina de Inglaterra. Primero era una Tudor, luego una Grey, pero fue protestante todo el tiempo. Cuando Jane tenía 15 años, sus padres habían abandonado su sueño de casarla con el rey Eduardo. Jane ahora creía que estaba comprometida con el hijo del duque de Somerset, Lord Hertford. Pero Somerset fue encarcelado, y su lugar fue ocupado por John Dudley, conde de Warwick, luego duque de Northumberland. Ella se quedó atónita cuando sus padres le informaron que, en cambio, se casaría con Guildford Dudley, el hijo menor del duque de Northumberland. Guildford era un joven apuesto, un año mayor que Jane, pero parece que a Jane no le gustaba mucho. Ella se negó a casarse con él y siguió negándose hasta que su madre, literalmente, la golpeó para someterla. Los Dorset eran ahora amigos de Northumberland y el marqués fue elevado al ducado de Suffolk, el título de su suegro. Jane se casó con Guildford Dudley en mayo de 1553. El matrimonio se consumó al mes siguiente por orden de Northumberland, pero la pareja siguió viviendo separada. La nueva suegra de Jane la visitó el 3 de julio y le dijo: «Su majestad te ha hecho heredera de su reino». Jane dijo más tarde que esta noticia inesperada la perturbó mucho. 3 días después murió el rey. Northumberland mantuvo la muerte en secreto durante varios días para evitar que la hermana de Eduardo, María, reclamara la corona. Pero el 9 de julio María, que estaba en Norfolk, escuchó la noticia y se proclamó reina. El mismo día, Jane fue llevada por su cuñada, Mary Dudley, a la casa de Northumberland, el antiguo monasterio de Sion, y conducida al trono. Todos se inclinaron o le hicieron una reverencia. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Jane comenzó a temblar. Northumberland pronunció un discurso anunciando que Jane era la nueva reina, ante lo cual Jane cayó al suelo desmayada. Nadie acudió en su ayuda y permaneció en el suelo, sollozando. Finalmente se puso de pie y anunció: «La corona no es mi derecho y no me complace. Lady María es la legítima heredera». Cuando sus padres, esposo y suegro le reprocharon, Jane se arrodilló y oró pidiendo guía. Ella le pidió a Dios que le diera tal espíritu y gracia que yo pueda gobernar para tu gloria y servicio y para la ventaja del reino. Luego tomó asiento en el trono y permitió que los presentes le besaran la mano y le juraran lealtad.
Al día siguiente, Jane hizo su entrada oficial en Londres para su proclamación. La mayoría de la gente sentía que María era la legítima heredera del trono, y muy pocos aplausos recibieron a Jane. La llevaron a la Torre de Londres, como era tradicional. Ella protestó cuando el Lord Alto Tesorero, el Marqués de Winchester, le trajo la corona, pero después de un tiempo accedió a usarla. Cuando el tesorero dijo que se haría otra corona para su esposo, Jane se disgustó. A pesar de la ira y las lágrimas de Guildford, ella insistió en que no le permitiría ser rey. Durante unos días, Northumberland permaneció cerca de Jane, llevándole los documentos para que los firmara y, en general, diciéndole qué hacer. A pesar de la objeción de Jane de convertir a Guildford en rey, Northumberland anunció que tanto ella como su esposo serían coronados en 2 semanas. Entonces Northumberland partió con un ejército para capturar a María, que marchaba hacia Londres con un ejército propio. Mientras él no estaba, el nervioso Consejo Real decidió proclamar a María la reina legítima. La proclamación se hizo el 19 de julio. La gente de Londres estaba jubilosa. Decidido a salvarse a sí mismo, el padre de Jane firmó la proclamación que convertía a María en reina, luego fue a los apartamentos de su hija y derribó el dosel de estado, diciéndole que ya no era reina. «Por obediencia a ti y a mi madre, he pecado gravemente», dijo Jane en voz baja. «Ahora renuncio voluntariamente a la corona». «Puedo irme a casa», dijo el miércoles 19 de julio, cuando Suffolk vino a buscarla. Su padre se fue sin contestarle. Jane permaneció en la torre, donde ella y Guildford pronto se convirtieron en prisioneros. Su padre y Northumberland también fueron arrestados y devueltos a la torre. Henry Grey fue liberado después de unos días. Ni él ni Frances le escribieron a su hija, ni intentaron salvarle la vida. Jane envió una carta a la reina, dando un relato completo y honesto de su reinado de 9 días. Aunque Northumberland se convirtió rápidamente al catolicismo y habló de su deseo de vivir y besar los pies de María, fue ejecutado en agosto. El 13 de noviembre, Jane y Guildford fueron juzgados y condenados a muerte. Sin embargo, Jane no estaba preocupada porque le habían dicho que la reina la perdonaría. Luego, en febrero de 1554, Sir Thomas Wyatt se rebeló contra María. El 2 de enero de 1554 habían llegado los enviados de Carlos V para ultimar los detalles de un contrato de matrimonio con la reina. Pero el pueblo no quería que María se casara con Felipe de España, hijo de Carlos. Muy pronto, llegó a Londres la noticia de levantamientos en el campo. Carew en Devonshire, Wyatt en Kent, Crofts en Gales. Los consejeros estaban alarmados. Y luego les llegó la noticia de que Henry Grey, duque de Suffolk, había desaparecido de su casa de campo. Habían planeado el levantamiento para marzo, que era cuando debía llegar Felipe, pero Edward Courtenay, tímido tras años en la torre, los traicionó. Así que los conspiradores se vieron obligados a actuar. Carew no pudo aumentar su fuerza sin la ayuda de Courtenay, por lo que huyó a Francia y los planes de Croft fracasaron. Pero, a fines de enero, Wyatt había tomado Rochester y los barcos reales en Medway. El duque de Norfolk partió con una fuerza de Londres, pero muchos hombres desertaron. Wyatt se sintió alentado y presionado para que se dirigiera a Londres. Durante 2 días, el destino del matrimonio español estuvo en la balanza. Los londinenses estaban indecisos, María entonces decidió actuar. Fue a Guildhall y pronunció un discurso exhortando a los londinenses a que la apoyaran. Lo hizo en contra del consejo de sus concejales, porque temían por su seguridad. Aunque no tenían por qué haberse preocupado. Porque cuando Wyatt llegó a Londres, encontró el puente cerrado ante él. María se había negado a permitir que las armas de la torre apuntaran a los traidores. Ella temía que los ciudadanos inocentes de Southwark resultaran perjudicados. Los rebeldes finalmente se rindieron, pero María había aprendido una valiosa lección. Descubrió la profundidad del odio de sus súbditos hacia el matrimonio español. Pero eso no la hizo cambiar sus planes. Estaba desconcertada y enfadada, pero también herida. Ella había mostrado misericordia y perdón, y fue recompensada con la rebelión. Ahora era particularmente susceptible al consejo del embajador Simón Renard.
Y este diplomático inmediatamente cuestionó la seguridad de María y la de Felipe, preguntando, ¿estaría a salvo el príncipe cuando se produjeran rebeliones en todo el país? La reina fue entonces exhortada a garantizar su seguridad. Debía hacer esto castigando a los rebeldes, para que ninguno se atreva a rebelarse nuevamente. El consejo de Renard fue apoyado por la camarilla de María. Inevitablemente, todos sus asesores instaron a la reina a ejecutar a Jane Grey. Huayat había sido apoyado por el desaparecido Henry Grey. Cuando desapareció de su casa, se dijo que Henry había ido a levantar un ejército contra el matrimonio español, pero que había obtenido poco apoyo. Grey le debía su vida a la bondad de María y respondió buscando derrocarla. Su intención era liderar a los hombres de los condados de Midland y unirse a Wyatt cerca de Londres. Sin embargo, ya se ha dicho que el curso real de Henry estuvo muy por debajo de este objetivo, ya que él huyó de un condado a otro hasta que llegó a su mansión de Astley. Las cuentas varían, pero aparentemente se escondió en el tronco de un árbol o debajo de un poco de heno. Fue arrestado de inmediato por el conde de Huntingdon. Más tarde, corrieron rumores de que había proclamado reina a Jane durante su cabalgata por las Midlands. Y aunque esto no era cierto, ya no importaba. Jane había sido reina una vez y, como decían los consejeros de María, sería la figura decorativa de cualquier complot protestante. Ahora, Henry le escribió a su hija y le pidió perdón. Ella respondió, aunque le ha placido a Dios acelerar mi muerte por ti, por quien mi vida debería haber sido alargada, sin embargo, puedo aceptar con paciencia que doy a Dios más sinceras gracias por acortar mis tristes días. Una vez más, Jane era moralmente inocente, pero seguía siendo peligrosa. Ella tenía que morir. A esto, el embajador Renard agregó que Felipe no podría llegar hasta que la amenaza protestante hubiera sido destruida. Toda la oposición a su matrimonio simplemente había hecho que la obstinada María estuviera más decidida a casarse con Felipe. Así que la sentencia condicional de Jane fue revocada y fue condenada a morir de inmediato. La fecha de la ejecución se fijó para el viernes 9 de febrero de 1554. María, que tanto odiaba ejecutar a su prima, intentó por última vez salvar su alma. Envió a John Feckenham, el decano de San Pablo, a la prisionera. Le dieron unos días para convencer a Jane a cambiar a la fe católica. Jane, privada durante mucho tiempo de la compañía intelectual y el debate teológico, fue educada. Pero ella refutó cada uno de los argumentos de Feckenham con los suyos propios. Ella tal vez disfrutó esta última oportunidad de dilucidar su preciosa fe. Después de horas de discusión, Jane siguió siendo protestante. Pero también había llegado a gustarle mucho Feckenham. Así que aceptó su oferta de acompañarla al patíbulo y prometió rogar a Dios en las entrañas de su misericordia que os envíe su Espíritu Santo, porque os ha dado su gran don de palabra, si también le ha placido abrir los ojos de vuestro corazón. El trabajo de Feckenham había retrasado las ejecuciones hasta el lunes 12 de febrero. Mientras tanto, Jane también se preparaba para morir con tanta gracia y dignidad como podía reunir. Escogió su vestido, compuso su discurso y nombró a los dos miembros de su casa que la acompañarían y se desharían de su cuerpo. También envió una carta a su hermana Catherine. Esta última misiva incluyó una protesta de que sus acciones habían acelerado su muerte. Pero no le escribió a su madre ni a su esposo. Existe una historia de que Guildford pidió ver a Jane antes de morir y que María accedió a su pedido. Jane, sin embargo, se negó a verlo, diciendo que se encontrarían en un lugar mejor donde las amistades eran felices. Pero no hay evidencia de que la historia sea cierta. De hecho, Jane y su esposo no mostraron interés en verse mientras estaban en la torre. El 11 de febrero, Jane vio desde una ventana la ejecución de su marido. Guildford fue sacado de la torre Beauchamp a las 10 de la mañana y conducido al área de ejecución en Tower Hill. Jane se paró junto a su ventana y lo observó mientras se dirigía a su muerte. Guildford murió con gran coraje y dignidad y, cuando pasó el carro que llevaba su cadáver, ella gritó y murmuró, «¡Oh, Guildford! ¡Guildford! ¡Oh, la amargura de la muerte!». Tal vez ella se dio cuenta de que él también había sido una víctima. En cualquier caso, vio su cuerpo salpicado de sangre, arrojado sobre paja igualmente manchada,
conducido a la capilla de San Pedro a Píncula, mientras su cabeza estaba envuelta en un paño al lado del cuerpo. Ahora era el turno de Jane de enfrentarse a la muerte. Ella llevaba el mismo traje negro que había usado en su juicio. Llevaba su libro de oraciones en las manos, la escoltaba Sir John Brigis, el teniente de la torre. Su enfermera, la señora Ellen, y su asistente, la señora Tilney, también la acompañaron. Ambas lloraron, pero Jane estaba tranquila y serena. Después de todo, había visto cómo erguían su andamio cerca de la Torre Blanca, sus habitaciones ofrecían una vista excelente de su construcción. Como era una princesa de sangre real, su ejecución fue privada. Solo una pequeña multitud había sido invitada. En los escalones del andamio, saludó a Feckenham con estas palabras: «Dios te conceda todos tus deseos y acepta mi más sincero agradecimiento por toda tu atención hacia mí. Aunque, en verdad, esas atenciones me han probado más de lo que la muerte puede aterrorizarme ahora». Jane luego subió los escalones y se dirigió a la multitud. Admitió que había cometido traición cuando aceptó la corona, pero «me lavo las manos en inocencia, ante Dios y ante ustedes, buenos cristianos, en este día». Escurrió sus manos y pidió que fueran testigos de su muerte y afirmaran que murió como una buena cristiana. Terminó con otra indicación más de su fuerte fe protestante. Ella dijo: «Y ahora, buena gente, mientras yo esté viva, les ruego que me ayuden con sus oraciones». Los protestantes, a diferencia de los católicos, no creían en las oraciones por los muertos. Luego se arrodilló y le preguntó a Feckenham: «Debo decir este salmo». Ella leyó el Salmo 51 en inglés y él la siguió en latín. Después de la oración, le dijo a Feckenham: «Dios, le suplico que te recompense abundantemente por tu bondad hacia mí». Luego se puso de pie y completó sus deberes finales. Le entregó los guantes y el pañuelo a su asistente, la señora Tilney, y su libro de oraciones al hermano del teniente, Thomas Brigis. Luego comenzó a desatar su vestido. Como era la tradición, el verdugo se adelantó. Era costumbre que las prendas exteriores de la víctima se convirtieran en propiedad del verdugo. Quizás Jane no sabía esto, o tal vez simplemente estaba aterrorizada cuando esa figura enmascarada se acercó a ella. Ella dio un paso atrás y pidió al hombre que la dejara en paz. Sus asistentes completaron el desatado. Luego, le dieron un pañuelo para atarlo sobre los ojos. A continuación, el verdugo se arrodilló ante ella y le suplicó perdón. Esto también era una costumbre que Jane esperaba. Ella dio su perdón muy voluntariamente. Ahora no había nada que hacer más que terminar con todo. El verdugo le pidió que se parara sobre la paja. Quizás vio el bloque real por primera vez. Su compostura vaciló por un breve momento. Ella susurró: «Te ruego que me despaches rápidamente», y comenzó a arrodillarse. Ella vaciló y preguntó: «¿Me la quitas antes de que me acueste?», refiriéndose a la venda de los ojos. El verdugo respondió: «No, señora», y ella se ató el pañuelo alrededor de los ojos. Luego se arrodilló, pero, con los ojos vendados, no pudo encontrar el bloque. Sus brazos se agitaron durante varios momentos y gritó: «¿Qué debo hacer? ¿Dónde está?». Los que estaban parados en el andamio dudaban. ¿Deberían ayudarla? Un miembro de la multitud subió al andamio y la ayudó. Guió sus manos hacia el bloque. Jane bajó la cabeza y estiró el cuerpo. Sus últimas palabras fueron: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». El verdugo balanceó su hacha y le cortó la cabeza. La sangre salpicó el andamio y muchos de los testigos. El verdugo entonces levantó la cabeza y dijo: «Así perecen todos los enemigos de la reina. He aquí la cabeza de un traidor». Fue el final de Lady Jane Grey. Se tuvo que otorgar permiso para su entierro en la capilla de San Pedro a Píncula, ya que la iglesia se había convertido recientemente en católica nuevamente. Feckenham se vio obligado a acudir a los tribunales para obtener el permiso. Así que el cuerpo de Jane, medio desnudo, permaneció expuesto y desatendido durante casi 4 horas, obscenamente esparcido sobre la paja empapada de sangre. El embajador francés informó haberlo visto allí horas después de la ejecución. Sus asistentes vigilaron, aunque no se les permitió cubrir el cadáver. Finalmente, Feckenham regresó y el cuerpo de Jane fue enterrado entre los cuerpos de otras 2 reinas sin cabeza, Ana Bolena y Catalina Howard.
Su padre fue decapitado poco después, en Tower Hill. Su madre se volvió a casar casi de inmediato y vivió para ver a Isabel I subir al trono en 1558. Sus dos hermanas vivieron vidas casi igualmente trágicas, pero esa es otra historia. Durante y después de las persecuciones marianas, Jane Grey fue vista como una mártir protestante, figurando en un lugar destacado en las numerosas ediciones de la obra El libro de los mártires, de John Fox. La historia de Jane se volvió tan popular que la misma terminó siendo objeto de biografías románticas, novelas, obras de teatro, óperas, pinturas y películas. Jane Grey es la única monarca inglesa en los últimos 500 años, pese a las disputas sobre la legitimidad de su reinado, de la cual no existe ningún retrato auténtico contemporáneo. Una pintura ubicada en la Galería Nacional de Londres fue identificada durante varios años como un retrato de Jane, hasta que en 1996 se descubrió que la mujer del mismo representaba a Catalina Parr. Por otro lado, un retrato considerado por algunos expertos como de Jane fue descubierto en 2005. Pintado entre 40 y 50 años después de su muerte, el retrato Streatham, así llamado por ser Streatham la zona de Londres donde estuvo guardado durante décadas, muestra a una mujer joven vestida con un traje rojo, adornada con joyas y sujetando un libro de oraciones. No obstante, el historiador y especialista en la dinastía Tudor, David Starkey, es escéptico al respecto, diciendo que es un cuadro terriblemente malo y no hay razón para suponer que tenga nada que ver con Lady Jane Grey. Por su parte, otro retrato, una miniatura descubierta en el Centro de Arte Británico de Yale, en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, fue mostrado a los medios de comunicación en 2007 por David Starkey, quien declaró estar un 90% seguro de que el mismo mostraba a Jane Grey, aunque también se cree que puede representar a Amy Robsart. Durante el reinado de su prima protestante, la reina Isabel I, Jane fue celebrada como mártir de su fe y sigue siendo una de las reinas más famosas de Inglaterra. Rastros fascinantes de esta reina de corta vida sobreviven y se pueden ver hoy. En la Torre Beauchamp, a la derecha de la gran chimenea, aproximadamente a la altura de la cabeza, hay un escudo de armas elaboradamente tallado en la pared. Esta es la insignia de la familia Dudley, probablemente hecha por Guildford o su hermano Robert. Frente a la chimenea, hay otro graffiti, más abajo, a la altura de las rodillas. Dice Jane, aunque se le deletrea erróneamente, de acuerdo a la regla del inglés moderno. La historia de Lady Jane Grey, de una niña muy joven atrapada en los conflictos políticos de su época, ha fascinado al público a lo largo de los siglos. Hoy, los investigadores están desafiando algunas de estas representaciones, tratando de reinterpretar su historia. ¿Fue Jane una mártir, una víctima inocente o un personaje más complejo, producto de las ambiciones de los Tudor, incluida la suya? Con tan poca evidencia sobreviviente, tal vez nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, a lo largo de los siglos, su historia ha alcanzado proporciones legendarias en la cultura popular a través de biografías románticas, novelas, obras de teatro, pinturas y películas. Sin embargo, su reinado fue tan corto que no tuvo impacto en las artes, la ciencia o la cultura. No se aprobaron leyes ni cambios en la política durante su breve mandato de 9 días. Quizás su juventud, muerte trágica y voluntad de estar al servicio de las ambiciones de los demás, por lo que ella creía que era el bien mayor, es su legado más impresionante. Y bueno, amigos. Hasta aquí la vida de Jane Grey, la famosa reina de los 9 días. Espero que les haya gustado y también haber colmado las expectativas de todos los que habían pedido esta biografía hace ya algún tiempo. Háganme saber en sus comentarios su opinión al respecto. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal si no lo han hecho ya. Recordarles también que si desean ayudar a mantener el proyecto activo, consideren convertirse en mecenas del canal en la página de Patreon, cuyo enlace comparto en la descripción de este video. Sin más, les deseo un buen día y hasta la próxima.